¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Antes de nada, quiero pediros disculpas por no haber subido vídeos de la semana anterior, pero bueno, por una cosa u otra, al final me fue imposible grabar, así que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vuelvo otra vez a la carga, como siempre. Si no subo vídeos es porque no he podido, no porque no me apetezca realmente grabar vídeos. Así que ahora que sí que puedo otra vez, vuelvo otra vez con vosotros. Y además lo quiero hacer con un producto que sé que a muchos de vosotros os ha llamado mucho la atención. Lo digo sobre todo porque lo he enseñado a través de mis redes sociales, que lo estaba utilizando bastante porque lo quería probar y habéis sido muchos los que me habéis preguntado. El producto no es otro que el champú en seco y como es algo que os llama bastante la curiosidad y que además tenéis interés en saber cómo se usa, cómo lo utilizo yo, si realmente me funciona o no, pues he pensado en prepararos este vídeo, que espero además que os guste mucho, en el que os voy a enseñar cómo utilizo yo este champú. Os voy a explicar la manera en la que a mí me funciona y si merece o no merece la pena el comprarlo y dónde lo estoy comprando. Así que vamos al lío porque, aunque no va a ser un vídeo especialmente largo, tengo bastantes cositas que contaros, así que vamos allá. Bueno, antes de nada quiero deciros que los champús en seco no son el sustituto de una ducha ni de lavarse la cabeza, propiamente dicho, ya sea si es lo que es lavar sin ducharos o duchándoos, no es un sustituto de eso, ¿vale? Yo tengo que deciros que antes de probarlos era bastante reacia hacerlo porque había escuchado a bastante gente muy cercana a mí el decir que esto era una guarrada, que no funcionaba realmente bien y demás historias. Entonces me daba un poquito de yuyu, si os soy sincera, el hecho de probarlo. Pero como también había escuchado cosas muy buenas, como que no tenía muy claro si probarlo, si no probarlo, y bueno, al final un día di con él, porque yo donde lo he comprado ha sido en Primark, porque desde hace muy poquito tiempo los venden, por lo menos en Madrid, en el que yo lo compré, que es en el del centro comercial Plenilunio. Ahí es donde lo encontré, y en La Gavia creo que también lo hay porque lo he visto. Y nada, súper, súper económico porque cuesta 3 euros, ¿vale? Os lo digo por si os interesa, pero otro sitio donde lo podéis encontrar es en Perfumerías Primor, que también está bastante bien de precio, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os digo, para mí no es un sustituto de lavarme el pelo, de ducharme. ¿Y por qué lo utilizo yo? Bueno, aparte de por la curiosidad que os decía, el principal motivo es porque, bueno, sabes que hay muchos días en los que te surgen planes de última hora, o estás súper vaga, o incluso estás constipada y el hecho de meterte en la ducha te da una pereza brutal porque no te encuentras bien y tienes que salir de casa, pues para esas ocasiones es para lo que yo utilizo el tema del champú en seco. Es como una especie de salvavidas momentáneo, porque esto tampoco dura muchísimo tiempo el aspecto de mejorar el aspecto del pelo, del cuero cabelludo, no dura durante días, ¿vale? Esto es como una cosa momentánea que te ayuda a salir del paso, ¿vale? Entonces, para esas ocasiones en las que te tienes que lavar el pelo, pero has quedado, no te da tiempo, te has puesto a hacer 800.000 cosas en casa o vas súper apurada y no te da tiempo, pues para eso está muy bien. ¿Cuánto tiempo me dura a mí el aspecto de tener el pelo limpio cuando utilizo este producto? Bueno, pues a mí la verdad es que para lo que he escuchado a otras chicas que dicen que solo les dura unas horas, a mí me dura un día más el pelo limpio con este champú. Yo no sé si es que tengo la suerte de que mi pelo pues aguanta mejor que en otras personas, pero la verdad es que a mí un día entero me lo aplico y al día siguiente sigo teniéndolo más o menos decente el pelo, ¿vale? Pero ya os digo que no es un sustituto para nada de lavarse el pelo. Entonces, ¿cómo lo utilizo yo y cómo me funciona? Bueno, pues os lo voy a enseñar, creo que además es la mejor manera de que veáis cómo es el producto, cómo es este champú en seco y demás. Bueno, antes de nada, el que yo estoy utilizando es el original, es el fresco y clásico, que tiene este aspecto de aquí, porque, ya os digo, es el que me llamó la atención, vi que era como el clásico y dije, pues voy a probarlo, pero hay un montón de tipos, de por lo menos de batiste, ¿eh? Hay un montón. No sabría deciros el resto si funciona bien o no, porque no los he utilizado, solo he usado este. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo ahora mismo tengo el pelo sucio, supongo que lo notaréis, sobre todo ahora cuando me abra la parte esta de aquí interna lo vais a notar. Entonces, la manera en la que yo lo hago es, primero me cepillo bien el pelo, ya lo he hecho pero lo voy a volver a hacer para que lo veáis,
me cepillo bien el pelo, ¿vale? Y entonces lo aplico en la zona de las raíces. ¿Por qué en la zona de las raíces simplemente? Bueno, pues porque al final cuando uno tiene el pelo sucio, la zona que realmente se ensucia es la del nacimiento del cuero cabelludo, es la zona del nacimiento de la zona de la raíz del pelo, ¿no? Es donde te delata el que no tienes el pelo limpio. Entonces, una vez que ya lo tengo bien cepillado, lo que hago es ir por secciones. Lo hago directamente con los dedos, voy abriendo el pelo, ¿vale? Imaginaros, voy a comenzar por este lado. Me echo todo el pelo para acá, ¿vale? Y me lo echo aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Entonces, una vez que ya tengo abierto, lo que hago es primero agitar muy muy bien el bote para que salga todo bien, ¿vale? Y con una distancia de 30 centímetros más o menos, lo que hago es echarlo por el nacimiento, ¿vale? ¿Veis que se pone un poco blanquecino? No pasa nada. Entonces, lo que hago yo, que es lo que indican además desde Batiste, es una vez que me lo he echado, te lo masajeas con los dedos, ¿vale? Así es como ya os digo, yo lo uso. Lo masajeo, que veis que haciéndolo así se va quitando la zona blanquecina que teníamos al principio. Vais a notar que es como una especie de, como si se humedeciese un poco el pelo, pero sin llegar a estar mojado. Es una cosa súper curiosa. Y luego huele súper bien este champú, os lo tengo que decir. Huele muy muy bien, a mí por lo menos me gusta mucho, ¿vale? Y esto lo voy haciendo por todo el pelo. Lo mismo, vuelvo a separar otra vez, agito y lo vuelvo a echar. Con una distancia de 30 centímetros. Sin echárnoslo en la cara como acabo de hacer. Lo masajeamos bien. Ya os digo, no pasa nada porque se ponga la zona blanquecina, si la masajeáis bien, desaparece, ¿vale? La clave está en masajearlo bien y luego peinaros, que es el último paso que hago yo. Entonces, bueno, me vais a ver ahora a cámara un poco rápida porque os voy a enseñar otra vez lo mismo, lo voy a hacer por todo el pelo y vuelvo otra vez con vosotros, ¿vale? Una de las cosas que aporta el champú en seco es mucho volumen, aparte de que lógicamente se ve distinto ya el aspecto del pelo, se ve más limpio, ¿no? Que es al final su función, y ya os digo, aporta muchísimo volumen. Entonces, una vez que hemos aplicado bien el champú en seco, nos hemos masajeado bien el pelo para evitar que la zona esta blanquecina que suele salir desaparezca y se funda con el pelo, la siguiente parte sería directamente ya cepillarnos el pelo con nuestro cepillo. Yo utilizo este tipo de Tangle Teaser y ya pues simplemente sería cepillarnos bien el pelo, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Aquí ya tiene como ese aspecto más de, pues eso, mejor aspecto, ¿no? Que está más limpito. Pues eso es lo que aporta el champú en seco. Y como podéis ver, muchísimo más volumen, porque yo cuando he comenzado el vídeo no tenía tantísimo volumen en la zona de la raíz. O sea, yo esto de aquí no tenía este volumen ni de broma. Entonces, ¿recomiendo yo este producto? Pues este en concreto sí que le recomiendo. No os puedo hablar de ningún otro más porque no he probado más. Pero este en concreto de Batiste, el original, como lo llaman ellos, que es el fresco y clásico, os lo recomiendo al 100%. Primero porque me parece un producto que está muy bien de precio, al menos donde ya os digo que yo lo he comprado, que cuesta 3 euros. En segundo lugar, porque sí que es verdad que es un buen salvavidas para ocasiones un poco incómodas en las que no te da tiempo a lavarte
o directamente no te apetece, porque hay ocasiones en las que somos un poco perracas para estas cosas y no nos apetece lavarnos el pelo. Y dices, en lugar de hacerme una coleta y que se me vea que tenga el pelo sucio, pues utilizo este champú y tengo además mucho volumen, tengo la sensación de tener pelazo y la verdad es que sí que funciona bien. Otra de las cosas por las que os recomiendo es porque huele muy bien a limpio. Es un champú con un aroma que a mí personalmente sí que me gusta. Si tenéis oportunidad de echarle un ojo y lo veis en tienda, olerlo porque de verdad que merece la pena. A mí por lo menos el tema de los olores sé que es muy personal, pero a mí yo sí que os lo recomiendo porque me gusta mucho. Y ya os digo, y el último motivo es porque aporta bastante volumen. Entonces, bueno, pues creo que te da otro aspecto al pelo. Si estáis acostumbrados a llevarlo muy lacio o os lo alisáis en exceso también en la zona de la raíz y os apetece veros un poco diferentes, pues también es una buena opción. Lo que os digo, no es un sustituto de lavarse el pelo, ¿vale? Es que esto no sea excusa para no lavarnos el pelo. No, ¿vale? No tiene color el lavarte el pelo con echarte esto, porque cuando te lavas el pelo tienes la serie de días que a ti te dure el pelo limpio y esto es una cosa muy momentánea, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya servido el vídeo, sobre todo para el tema de la aplicación. Si queréis evitar, que es algo que os quiero recalcar mucho porque sé que a muchas os pasa, que cuando os apliquéis el champú en seco os queden zonas blanquecinas, para evitar eso, por favor, masajearos bien el pelo con las yemas de los dedos, masajeároslo bien y luego cepillaros el pelo. Y vais a notar como así, con un poco de paciencia, no os va a salir esa zona tan blanquecina. No es que no salga, sino que no se va a quedar en el pelo, ¿vale? Así que nada, dejo de enrollarme. Lo de siempre, en el blog vais a tener, que os lo dejo en la cajita de información, toda la información sobre este producto, enlaces donde lo podéis encontrar, el precio por si no os ha quedado claro, todo ese tipo de cosas y las peculiaridades del champú en seco en general, que tampoco las he contado muy en exceso aquí para que no se os haga un vídeo muy pesado. Todas esas cositas las tenéis en la cajita de información en el blog, ¿vale? Allí también tendréis fotografías del producto y demás cositas. Así que nada, dejo de enrollarme, gracias por estar al otro lado. Tenéis mis redes sociales de contacto en la cajita de información, Facebook, Twitter e Instagram. Y os mando un beso enorme y nos vemos como siempre dentro de nada en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!